Hoy, 12 de junio, la Iglesia celebra el Domingo de la Santísima Trinidad. Un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la celebración del Día de la Santísima Trinidad. Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. El domingo pasado, con la solemnidad de Pentecostés, terminó el tiempo de la Pascua. El lunes retomamos el tiempo ordinario, es decir, el tiempo de la Iglesia, con el verde como color litúrgico. Un tiempo en el que estamos llamados a vivir el Evangelio en la normalidad de la vida cotidiana, dando testimonio de la alegría de ser discípulos de Jesús crucificado y resucitado. Desde el cielo, Dios Padre vio lo lejos que se habían extraviado los hombres. Después del pecado de Adán y Eva, eran incapaces de encontrar el camino de regreso a la casa del Padre. Envió a los profetas para que les ayudaran a encontrar el camino, y no solo lo escucharon, sino que los mataron. Al final, movido por la compasión, envió a su único Hijo. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, compartió nuestra condición humana en todo, menos en el pecado, ayudándonos a recordar que hemos sido creados por Dios, que somos sus hijos y que Dios es Padre. Con sus palabras y su vida nos enseñó con la verdad el camino de vuelta al Padre, la vida eterna. Nos recordó que el camino al cielo es posible para todos, que no debemos temer. No debemos avergonzarnos porque Dios Padre es amor, es fidelidad, es misericordia. Jesús, obediente al Padre, murió en la cruz por nuestra salvación. Al tercer día resucitó, venciendo el pecado y la muerte, abriendo así el camino para que volvamos a su Padre y a nuestro Padre, que fue la Pascua. Es un camino que podemos recorrer con confianza porque Jesús ascendió al cielo y nos dio el Espíritu Santo, que es el Pentecostés, el primer don para los creyentes, el amor hecho persona derramado en nuestras personas para que vivamos como hijos de Dios. De este modo podemos comprender por qué hoy la liturgia nos hace vivir la solemnidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios que se presenta como uno y trino no está tan lejos como parece, sino que está tan cerca que se hizo por nosotros pan partido. Corpus Domini. El pan de viaje al cielo, el pan de los ángeles, un regalo que conserva y revela el Sagrado Corazón de Jesús, una solemnidad que celebramos en el Corpus Christi. Tres festividades litúrgicas que resumen el misterio de nuestra fe, revelado en estos meses, desde la Navidad hasta la muerte y resurrección de Jesús, pasando por su ascensión y Pentecostés. La herejía de Arrio, que dudaba de la divinidad de Jesús y del vínculo entre la Santísima Trinidad, condenada por los concilios de Nicea y Constantinopla, favoreció la difusión de la fe en la Trinidad, tanto en la predicación como en la práctica de la piedad. Ya hacia el siglo VIII, las referencias a la doctrina de la Santísima Trinidad aparecieron en el prefacto litúrgico. Alrededor del año 800 surgió una misa motiva en su honor, que se celebraba en domingo, decisión que encontró oposición, porque todos los domingos amplifican el recuerdo de la Trinidad, hasta que el Papa Juan XXII introdujo la fiesta para toda la Iglesia en el año 1334. La fiesta de la Santísima Trinidad es la festividad más grande que se celebra anualmente el domingo siguiente a la festividad de Pentecostés. Desde la llegada de los españoles, en Culhuacán, México, en ella participan los barrios de México. En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la persona del Espíritu Santo, cuya misión es santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones a alcanzar la vida eterna.
Para explicar este gran misterio, existen ciertos símbolos que son entendibles a nuestra razón. La Santísima Trinidad es simbolizada como un triángulo. Cada uno de los vértices es parte del mismo triángulo, y sin embargo, cada uno es distinto. También podemos simbolizar a la Santísima Trinidad como una vela encendida. La vela en sí misma simboliza al Padre. La cera que escurre es el Hijo, que procede del Padre, y la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres son vela, pero son distintos entre sí. Hay quienes simbolizan a la Santísima Trinidad en forma de trébol. Cada una de las hojas es trébol, pero son distintas entre sí. ¿Qué hacemos al persignarnos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es costumbre que los católicos repitamos frecuentemente estas palabras, principalmente al principio y al fin de nuestras acciones. Cada vez que hacemos la señal de la cruz sobre nuestro cuerpo, recordamos el misterio de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, ponemos la mano sobre la frente, señalando el cerebro que controla todo nuestro cuerpo, recordando de forma simbólica que Dios es la fuente de nuestra vida. Y del Hijo, colocamos la mano en el pecho, donde está el corazón, que simboliza el amor. Recordamos, con ello, que por amor a los hombres, Jesucristo se encarnó, murió y resucitó para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. Y del Espíritu Santo, colocamos la mano en el hombro izquierdo y luego en el derecho, recordando que el Espíritu Santo nos ayuda a cargar con el peso de nuestra vida, el que nos ilumina y nos da la gracia para vivir de acuerdo a los mandatos de Jesucristo. Algunas personas argumentan que no es verdad, porque no podemos entender el misterio de la Santísima Trinidad a través de la razón. Esto es cierto, no podemos entenderlo con una sola razón. Necesitamos de la fe, ya que se trata de un misterio hermoso en el que Dios nos envía a su Hijo para salvarnos.